¿Usted no se lo sabe? ¿Sí? Artículo 36, menciona. ¿36 o 46? 46, perdón. Si hay una estructura. Las obligaciones de los servidores públicos, sobre todo el inciso segundo. Los servidores públicos tienen por obligación de abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión o deficiencia de un servicio que implique abuso o ejercicio indebido de algún empleo, cargo o comisión. Es decir, que todos los servidores públicos están obligados a hacer única y exclusivamente lo que la ley les ordena y no tomar decisiones de mutuo propio. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿En qué? Ella omitió valorar a las demás empresas, ¿verdad? A las demás empresas, valorarlas con los mismos defectos que tuvieron la empresa que ganó la licitación. Ella les dio el fallo cuando tiene los mismos errores que las otras empresas que las desechó. ¿Y técnicamente cómo se llama eso de acuerdo a la ley? Bueno, entonces, digo, no es monólogo. Ya, bueno, entonces, a ver, vamos a darle uso a la voz acá. No, es que no, 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 no ha quedado claro, ¿qué ocurrió? Bueno, síndico, por acá. Usted está hablando de múltiples y graves irregularidades y nada más están aportando elementos para una cosa que es lo de la supuesta falsificación. Dicen que más adelante nos van a mostrar los documentos. ¿Va a ser hoy? ¿Ahorita? Ahorita va a ser. ¿Y qué otras? No, y bueno, ¿cuáles son las otras faltas? ¿Y qué? Volvemos a repetir las faltas. La empresa la pregunta iba directamente al síndico. No sé si le permitan contestar. Es que él es el asesor. Él es el asesor en todo lo que respecta aquí a asuntos técnicos. Es un asunto técnico. Oye, es que aquí se trabaja. El es el que lleva la voz cantando. Bueno, sale. Es un asunto. A ver, ya comentamos. Antes de comenzar, aquí es un equipo, ¿no? Yo soy el síndico, procurador, pues tienes el equipo, como tú dices que no tienes la facultad. Pues claro que la tienes el contralor. Entonces cada quien tiene sus facultades, cada quien tiene que estudiar sus facultades, las que tiene. Entonces, por eso existe normatividad, asuntos internos, responsabilidades. Entonces, tenemos que darles el derecho a la voz también a ellos. Pues tenemos que traer temas, como yo los traigo también, digo. Entonces, le estamos presentando... Le estamos diciendo, les abrimos la puerta de sindicatura para estarnos, le estamos explicando cómo son las cosas y todo, digo, no para estar que nos esté preguntando lo mismo. Sí, mire, señor, desafortunadamente, de ese lado, como aquí, merecemos respeto. Una pregunta que le está haciendo el compañero, simplemente la... No, se la contestamos. La pregunta es, no nos está dando el mismo derecho a todos los demás a que hagan una pregunta. O sea, él insiste lo mismo, ¿verdad? Entonces, Yo creo que debe de ser equitativo, respeto, ¿verdad? Bueno, para todos los medios. No me respondió. Sí, a ver, ¿por qué los funcionarios fueron suspendidos desde el viernes y esta obra se anunció desde hace semanas? ¿Por qué se hace la suspensión hasta esta semana? Y de acuerdo a lo que dijo el secretario de Desarrollo Urbano el día de ayer, no se le notificó a Desarrollo Urbano. Fue directamente al contratista con quien ustedes fueron a hacer las aceleraciones. ¿Van a dejar hablar al síndico o no? Dale, contesta. A ver, primero, cuando hay una investigación, no podemos dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es por eso que se da a conocer hasta que ya tenemos los elementos suficientes para poder salir a comentarles. Y hay un error ahí, ¿verdad? Nosotros no suspendimos la obra de la segunda. Cuando se anunció que iba a iniciar por los medios, porque nosotros no nos avisaron, como debe ser, con un escrito, un oficio, se apersonaron gente de asuntos internos y constataron que no había ninguna autoridad municipal y exclusivamente estaba el representante legal de la empresa, el cual se le hicieron algunas preguntas y no hubo ninguna autoridad municipal que estuviera presente cuando así de marca, ¿no? Porque debemos de abrir una bitácora, debe de estar el residente de la obra y por parte del ayuntamiento para que dé inicio oficialmente el arranque. No había nadie, pero nosotros no suspendimos las obras, nada más fuimos a verificar qué había y de ahí se retiraron los muchachos, ¿no? Y ahí tendría y cabe mencionar que el secretario de Desarrollo Urbano tendría que comentar lo propio, ¿verdad? ¿Ustedes se comunicaron con Desarrollo Urbano? ¿Entonces han tenido diálogo sindicativo con Sí, ha habido
en el momento que se suspende a una funcionaria de primer nivel que tiene que ver como la directora de obras de la Dirección de Obras e Infraestructura Municipal, la Doyum, perdón, en el momento que se suspende, pues yo creo que el secretario de Desarrollo Urbano debe tener el conocimiento que ya no está su directora, ¿verdad? Entonces, creo que ha habido suficientes oficios de la sindicatura donde está recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano y donde está recibido también inclusive de la propia Doyum. Entonces, nosotros ahorita no está terminada este procedimiento ni esta investigación, y sacamos únicamente lo que, para que evitar especulaciones, estamos saliendo para decirles lo que hay, ¿verdad? Pero no está terminada todavía, ¿no? Entonces, eso quisiéramos comentarles. ¿No está suspendida la obra? No debe existir la obra, porque les comento algo, ¿verdad? No debe existir ni siquiera el procedimiento de haber iniciado la obra, porque la ley es muy clara en decir que cuando el órgano de control detecta alguna irregularidad y lo hace saber, no se puede firmar ningún contrato mientras esto exista. Sin embargo, otra de las agravantes que se cometieron ahí es firmar un contrato cuando no debieron de haberlo firmado, ¿verdad? Entonces, no puede haber arranque de obra porque no hay validez del contrato. No puede haber validez. Síndico, con relación de las obras y de los funcionarios públicos, ¿estas dos personas cuánto tiempo tienen en el cargo? También si existen antecedentes de cuántas obras ha realizado las dos empresas que ganaron Sixtin. Y el monto de la obra de las dos obras. No, el monto de las dos obras son como de 60 millones. Por ahí, y la licenciada creo que ya estaba con don Carlos Bustamante. ¿Se ha verificado si esta persona autorizó más contratos para las dos empresas que ganaron esto? No, ahorita ese tema no. Ahorita estamos viendo lo de ahorita. El tema de la aluminación. No, bueno, ese es otro tema. ¿Por cuánto tiempo es esta inhabilitación? Ya lo hablamos. ¿Hay alguna intención de estas? Mira, el tema de las luminarias, hay una fianza, hay una póliza de fianza de 144.430 millones de pesos. Y se va a hacer válida. Y los responsables es Solar Basic, SASB. Y la afianzadora es Acerta, SASB. Entonces, eso es lo que está viendo, y lo está viendo el jurídico con Herrera. Síndico, ¿con esto no hay una intención de frenar las obras que trae el gobierno municipal? No, mira, yo la relación que hay con el alcalde es muy buena. Todo mundo queremos, los ciudadanos, todos los que estamos aquí, una ciudad bonita, Tijuana, con jardines, con calles pavimentadas. Todos queremos eso. Pero que haya claridad en las cosas, que haya honestidad. Eso es lo que queremos. Yo les había dicho desde un principio que haya transparencia. Eso es lo principal. Me pueden estar haciendo miles de preguntas ahorita. Pero ¿qué es lo que queremos? Que haya transparencia. Porque si no, los demás constructores también se enojan. Pues ¿por qué no pueden participar ellos? Porque si pueden, ¿por qué no? Entonces creo que las licitaciones se deben de abrir a más gente para que participen también. No nomás a unas solas constructoras. Eso es mi lema, y ese lema va a ser los 3 años. Que se le dé la oportunidad a otras constructoras también. ¿Qué es que las constructoras fueron las que notificaron de esta situación, o estas presuntas irregularidades? No, digo, es que hay constructoras que vienen y presentan quejas que porque a ellos no se les puede dar la oportunidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo, digo. Ahorita quisiera informarles más detalles, pero es lo que tenemos. Los invitamos ya para que supieran más o menos cómo está el tema. ¿Hubo una queja directa de alguna constructora? Pues eso ya ahorita no lo puedo contestar. Te estamos diciendo lo que... ¿Qué pasará si se pierden los recursos? ¿Qué pasará si se pierden los recursos? Porque son del gobierno federal estos recursos, y de alguna forma, bueno, es una obra que es... Pues vamos a tratar de que no se pierda. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si está detenida la obra, ¿cómo lo que se va a ver? No, ¿no hay interés de la sindicatura o de ciertos grupos para frenar el desarrollo de Tijuana? Y también se habla de que la intención es, como dice el compañero, de frenar lo que es la actividad del Ayuntamiento de Tijuana, la función. No. ¿Por cuánto tiempo es esta inhabilitación a estos dos funcionarios, y cuál es el cargo del segundo funcionario? Suspensión preventiva.
Suspensión preventiva. Es una suspensión preventiva. Dura. No, o sea, esa suspensión es hasta que la propia directora de responsabilidades determine que no puede ser ya, los servidores públicos puedan intervenir en el proceso que están en la dirección de responsabilidades. ¿Y cuál es el cargo de la segunda persona? Es el subdirector. Es la directora y el subdirector, Marco Antonio Vuelvas Díaz y la ingeniera Marcia Salcido. ¿Desde cuándo se le notificó al ingeniero sobre esta suspensión? ¿A cuál ingeniero? El viernes pasado. ¿Desde el viernes está suspendida? El viernes. ¿Tienen la evidencia documental? ¿Nos van a mandar un correo? No sé. La evidencia que da como resultado el hecho de la suspensión de, las, de los funcionarios. Sí, sí tenemos la evidencia. Acuérdense que por secrecía de la propia investigación, hay documentos que no se los podemos proporcionar, ¿verdad? Y aunque se esté riendo aquí el joven... Pero es que entonces, ¿cómo dan a conocer una suspensión si todavía no concluye la investigación? Ok, en las facultades te estoy diciendo, en las facultades que les confiere la propia ley al síndico procurador y a otros servidores públicos de la propia sindicatura, nosotros podemos suspender a cualquier servidor público que pueda intervenir en la participación de las investigaciones. Y eso viene en el artículo 60... de la ley de responsabilidades. Y si quieres te lo leo. A ver. Oye, lo que queremos, mire, lo que queremos aquí de buena fe todos, digo, que no se rían, ¿no? Digo, es muy mal, es de muy mal tacto eso de. ¿Cuál es la diferencia en haber salido hoy a en haber salido el lunes que nos estuvieron esperando, perdón? Porque eso de que se estén riendo y unos que se... Eso pues no va, ¿verdad? No, una falta de respeto. Es una falta de respeto, ¿eh? Pues ustedes primero dijeron ¿qué? Inhabilitación. Lo dijeron, no, dijeron que iban a mostrar los documentos y sí. No los quieren mostrar ahora. Entonces, no, el documento que les vamos a mostrar, ¿verdad? El documento que les vamos a mostrar es el documento donde exhibieron las dos empresas, ¿verdad? Por parte de Cemex, el agente de ventas, una firma, en otro otra firma y en su credencial federal otra firma. Y a ustedes los medios juzgarán, si es la firma ese titular o no. Ahorita esos documentos se los vamos a mostrar para que ustedes le puedan tomar fotografía. No tenemos ningún inconveniente. Son dos empresas. ¿Por qué lo pones aquí? ¿Es el Sol? Dale chance para que lo ponga ahí. Y la otra empresa. Son dos empresas las que participaron. Pero no somos los medios quienes tenemos que juzgar. Entonces podemos ver los documentos. Tiene que definir. ¿Cómo vamos a juzgar? No, por eso. Pero es que estos no nos podemos llevar. No se los pueden llevar. No se pueden porque no podemos. Nada más explícales, explícales. Y bueno, pues nosotros con eso concluimos. Si me permiten, señores, les agradecemos al director de asuntos internos, el que les va a mostrar. Pero déjenos al síndico ya para que le den chance. En otra ocasión. Denme un segundo, déjenles. Estos documentos forman parte de la investigación. No van a poder llevárselos, solamente los van a poder observar. El primer documento que tenemos aquí del lado izquierdo es la cotización, es el documento que le emite Cemex en la primera licitación a la empresa ganadora, el de mano derecha, Sixtín, donde el empleado, el representante de Cemex, Diego Román Andrade, firma de una manera en esta primera licitación. Y en la segunda licitación, donde aparece, se lo voy a explicar de uno por uno, donde aparece ganadora la empresa Crisol, este mismo representante, agente de ventas, tiene una firma diferente, la cual también es diferente en una de las constructoras, Crisol nuevamente, pero que participa en la primera licitación en la que no gana, que es diferente. Nos hacen llegar, de parte de la empresa, la copia de la credencial de este empleado, con el cual ellos lo reconocen, que está en esa plantilla, además de unos correos que obran en expedientes, donde ellos nos lo remiten, aceptan que es su empleado, pero no reconocen las firmas. No, estos documentos en original forman parte del expediente de responsabilidades que tiene la sindicatura procuradora. ¿No? Los cuales ponemos a la vista de ustedes a efecto de que puedan constatar los indicios que tenemos, que estamos fortaleciendo a efecto de darle claridad al expediente y que esto sea una prueba contundente. Es el mismo empleado, Diego Román Andrade. Es correcto. Todavía no revisan si la otra copia, ¿me la permite, por favor?
Este mismo empleado firmó para las tres empresas solicitantes.